Liz Arcade and KM TV. Suerte y no les digo que de feo porque. ¿Es algo? No, todavía. Sé que está cerca por aquí. Tiene que estar cerca. Sé que es por aquí, por los alrededores. Tiene que estar cerca. Sopa. Sopa. Decía el arte o algo así. Como que hicieron una fogata. No creo que sea buena idea hacer fogatas. Aquí. Oh, mierda. ¿Lo encontraste? Como no los ven si van caminando de pie. Este sí es un refri de casa. Nada, un montón de cajas. Snack es como que cuélate, pero sigilosamente, como en el campamento. Infíltrate. You see anybody? ¿Ves a alguien? Quédate. Stay on your guard. De guardia, en tu posición. Watch my back, Lee. Búscame. Cuida mi espalda, Lee. Voy a checar la tienda. No bajes la guardia, también pudo haber quedado así. ¡No bajes la guardia! A ver, ¿qué tal? ¡Cuidado! No hay nada, te van a golpear por la espalda. ¡Vuéltate! Despejado. Oh, libre. Este campamento es muy pequeño. No puede haber muchas. No puede abarcar a muchas personas. Es lo que estaba pensando. Revíselo. De seguro hay cosas que se han robado de nosotros. Revisen los alrededores. Vacío. Parece que alguien ha estado comiendo de alguien de aquí recientemente. ¿Qué hay en las cajas? The first few days they told folks to gather to the save lots by the interstate. Anything worth taking? Dice de que son como suministros de emergencia y dice que cuando empezó las cosas que todos fueron que le fueron cerca de la interestatal a un lugar cerca de la interestatal cuando empezó todo y de ahí de como un refugio o algo así y yo creo que de ahí sacaron boxes from the dairy here. Cajas de la granja aquí. Probably the food we've been giving them. Probablemente comida que le hemos estado dando. Esos malditos bastardos cruzaron la línea. Ah, caray, me asustó la mano a través de la caja. Pensé que era la mano que iba a salir. Parece que han estado moviendo muchas cosas. Antes de ver esa tienda, voy a revisar lo demás. Estoy seguro que si reviso esa tienda, se va a activar algo más que nos saque del campamento. Quiero revisarlo bien todo antes de irme. Solo agua. Yuck, I don't need that. Yuck, le hizo el fuchi y dice, no necesito eso. Nothing. Nada. Empty. Vacío. ¿Un walkie-talkie? Dime que es un walkie-talkie. Ah, es una cámara. No tiene forma de cámara, pero es celular, con ese botón rojo. ¿Qué encontraste? Una cámara de video. Déjame ver eso. La batería está muerta. Ah, bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a ver si encontramos algo útil por aquí. Para irnos o movernos de este lugar. Veo que manejas armas bastante bien. Eres un cazador. Pero todos nos entrenamos. Nos entrenamos regularmente. Lily, ¿eh? Parece que ella está
dirigiendo esta democracia tuya. Bueno, es todo para revisar. Voy a entrar y algo no va a estar bien. Dios, un pequeño conejito. Jesus, is a kid mixed up in this? Dice Dios, ¿hay un niño mezclado en todo esto? Bueno, más probablemente. Hay una señora y una hija, una niña. Y ya volteé a ver así como que bueno, esta es la cama de la señora, esta es la cama de la hija. Para mí que este campamento ya estaba y... Oh, bueno, quién sabe. Ups, un cadáver. ¿Qué diablos? No te muevas, maldita sea. Mierda. Pongan su arma abajo. Hey, we had a deal. No shooting as long as we gave you food. Ahí tenemos un trato, nada de disparos mientras le diéramos comunidad. Me importa un diablo. Te conozco y sé lo que has hecho. No me conoces. Estás robado. We had a deal. You people broke it first. Dice, ustedes fueron los que atacaron primero. ¿Por qué estás solo aquí? ¿Qué fue lo que pasó? Ese es un montón. ¿Qué clase de pregunta? Me dijeron que... No, que estaría a salvo los hombres que estaban aquí. No estuve a salvo. No por mí. Y no por mi niña. No la trataron bien. Nada. Se la llevaron hacia los bosques. Y le rogué. De todas las maneras que pude. Ellos solo se rieron. Entonces los maté. Hasta que ella venga a mí. De una manera u otra. Ella regresará. La última vez la escuché cuando estaba aquí. Pon sus armas abajo. ¿Creen que no los voy a matar? ¿Creen que no voy a meterles una afilada flecha? Take what they want and then destroy it all. Take a can of beans. Take a little girl. It's all the fucking same to you. Where did you get this hat? ¿Dónde conseguiste este? You stole it from her. So what if I did? You stole her from me. What the hell are you talking about? You know what? I changed my mind. I'm putting this arrow right through your balls. Yeah, right through. String them up on that tree. Then I'm gonna head down to that farm and shoot every goddamn person I see. Put down the crossbow. No, sir, I need it. I need it to kill you fuckers. Go on. Tell him, boy. Tell him what you got in mind for... Okay. God damn it! Well, thanks. I guess. Well, you're welcome. I guess. Gracias por comprar el agro. Ella estaba discutiendo de que. It's a clean shot, though. Right through the forehead. That's good shooting right there. Still, what a waste. So, that's it. We going back? If they ain't here, I don't know where they are. And it ain't a good idea to go tromping through the woods looking for them. So yeah, we head back. Once they see this, they'll get the message. Estaban discutiendo. Se me la habían robado, estaba medio loca. Y luego dice, ¿dónde sacaste esta gorra? La robé. Come on. Y si dice, sí, fue que... Ella le estaba diciendo, baja tu arma, y no quiso. Le necesitaba para defenderse, que dice, te voy a meter una flecha en el cerebro. ¿Sabes qué? Cambié de opinión, te voy a meter una flecha en las bolas. Y bueno, traté de convencerla que bajara el arma, pero... La mataron, y digo, bueno, gracias supongo, pero ella decía, sé quién eres, y sé lo que hiciste. Y ya, por eso, él ya no, me nota que soy algo sospechoso, el hermano. Man, sospecha de mí. Ride, huh?
Bueno, se fue un viaje muy ajetreado. Okay. No me digas que te pusiste muy blando, ¿no? Después de lo que hizo tu amigo. Ya regresaron, ¿qué pasó? Hola, mamá. This isn't what Terry would have wanted. Terry? My husband. Miss him every day. Been screwed up for everybody then, why don't you? Oh, calm down, princess. I'll do it myself. Va como a llover en la granja acá. What's going on with them? ¿Qué pasa con ellas? Don't know. No sé. Squabbling, looks like. A lot of tension with y'all. Discutiendo. Huh? Mucha tensión, ¿eh? Ellos tienen ideas de cómo debemos sobrevivir. No pueden encontrar un punto en común, así que todas las cosas se rompen por su parte. Nah, son estos tiempos. Todas estas personas tienen hambre y se vuelven locos por el todo. Y no te preocupes por los bandidos, Lee. Sé que has visto demasiada violencia de la que en tu tiempo aquí, pero estamos a salvo, no te preocupes. Tengo que ver a su alrededor, no te vayas muy lejos. La cena está lista antes de que sepas. Gracias por callar. Ella y los chicos están en la granja con la vaca. Esa mujer nos ha salvado. Pues todo como que se complica y no a la vez, ¿no creen? Hola Clementine, encontré tu gorra. Pero ¿cómo diablos fue que la tuvo? Ella dijo que la había perdido hace unos días, ¿no? Pero se coló al campamento, ¿cómo diablos le hizo? It's a small toolbox. Es una caja de herramientas pequeña, voy a abrirla a ver qué tiene. ¿Una pistola? Nee. Unas herramientas multiusos. No, multi-herramienta, eso sea útil. Voy a tomar esto prestado por un segundo. No sé ni para qué, pero a lo mejor más adelante voy a ocupar arreglar algo y pues de una vez, ¿no? Vamos al granero a ver qué. ¿Qué pasó en el campamento? ¿Encontraron algo más de esos sujetos que atacaban a Mark? Encontramos una casa y una tienda, nada útil. No hay nada de comida, Jesús. Tengo la impresión de que algo está sucediendo aquí. What makes you say that? ¿Por qué crees eso? ¿Qué exactamente pasó en el campamento? No es nada. No te preocupes por eso. Para nada, solo me está. Esta gente siempre se me hace medio espantoso. Si fuera por mí, solo quiere cenar e irnos. Bueno, ella dice de él como que sospecha algo, así como que. Ella dice: sí, ellos son creepy, es como medios tenebrosos, y por allá afuera nomás cena y se va. ¿De qué discutían tú y Kenny cuando regresé del campamento? Lo estamos perdiendo. Dice, llega aquí de que busque el granero y buscar cosas. The way I see it, we just need to skip the dinner and get our food to go. But I'm starting to think your friend over there has another agenda. I'm gonna go check things out. Just don't get too nosy. These kinds of people are usually pretty protective of their privacy. Dice de que estaba discutiendo con Kenny porque Kenny parece está perdiendo la cabeza de que esta gente oculta algo y que fue el granero a tratar de encontrar qué ocultaban y que la red dice que no hay que hacerlos enojar antes de que nos den de hacer lo que le preocupa la cena. Y ella dice de que no hay que tengan que tener
ser discreto cuando está investigando por...